Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a la fiesta, en primer lugar, y desde luego, pero en segundo lugar también a este debate, a esta mesa sobre inflación, consumo y cadena alimentaria. La verdad es que tenemos una mesa de lujo, ¿no? Tenemos unos ponentes de lujo. Y antes de nada, y antes de abrir el debate, yo quería hacer una breve introducción con relación un poco al contexto de esta mesa. Una mesa, como decía, que va a ir seguramente desde lo más concreto a lo más general, inflación, consumo y cadena alimentaria, y que intenta ir desde lo más concreto a lo más general porque seguramente los retos, los problemas, los desafíos que tiene nuestra sociedad son desafíos de corto plazo, coyunturales, en el ámbito de la inflación, del consumo, de la cadena alimentaria, pero también son desafíos estructurales y de más largo recorrido. Si recordáis, después del periodo de la pandemia, cuando se empezó a reabrir la economía tras los largos y duros meses de pandemia, se empezó a experimentar un progresivo crecimiento de los precios, un inicio de la inflación que ya entonces se empezó a notar. Estamos hablando de finales del 2021, en un momento en el que se reabría la actividad económica. Y en aquel momento se empezaba a notar un alza en la inflación, un alza en los precios, que tenía que ver fundamentalmente con esa salida de la pandemia que se estaba produciendo, que tenía que ver fundamentalmente con los cuellos de botella que en ese momento explicaban cómo veíamos que empezaban a subir los precios, las dificultades del transporte internacional, un contexto de reactivación de la demanda, que en todo caso se vieron claramente sobrepasados unos meses después, ya en 2022, cuando se desencadenó la invasión de Ucrania y estalló la guerra en Ucrania. Ahí es donde de verdad empezamos a ver un verdadero conflicto, un verdadero y profundo problema de inflación en nuestro país y en el conjunto de los países de nuestro entorno. Cifras de crecimiento de los precios que no se conocían en los últimos 20 años, 25 años en nuestro país. Una evolución de los precios que superaba el 10% ya en julio del 2022, con un crecimiento que, como decía, había que remontarse seguramente a los años 80, a los años 70 en realidad, en nuestro país para ver una evolución de los precios similar. Una guerra que supuso un shock internacional de precios de la energía, dado el efecto que sobre la guerra estaba teniendo, o mejor dicho, que la guerra estaba teniendo sobre los abastecimientos internacionales de gas y sobre el transporte de ese gas, de ese petróleo, de esa energía, pero también de otras materias primas, como los cereales o como otros productos vinculados al abastecimiento de materias primas. Y eso supuso que pasásemos de cifras de inflación de en torno al 2, 3%, 4% que se venían produciendo en 2021 a cifras superiores al 10% ya a mediados del 2022. En ese contexto se abrió un debate en todos los países de la OCDE, en Estados Unidos, pero también desde luego en la Unión Europea, sobre qué tipo de medidas hay que impulsar para frenar esa inflación, qué tipo de medidas hay que poner en marcha para atajar una realidad que yo diría que es seguramente el más injusto de los impuestos que pueden vivir los hogares de un país, porque afecta al conjunto de los hogares, pero de forma desigual. Porque, claro, la inflación afecta fundamentalmente a aquellos hogares que tienen una menor capacidad adquisitiva y afecta de forma más injusta, precisamente, a quien tiene menos capacidad de defenderse de esa evolución, como pueden ser pensionistas, personas mayores, hogares vulnerables,
y por lo tanto es crucial y es urgente, y era urgente ya en, a principios del 22 cuando se puso en marcha esa circunstancia, atender a esa realidad. Y en ese contexto, la primera respuesta que hemos visto que se le ha dado ha sido la de las instituciones monetarias, la de los bancos centrales. Había o hay dos vías, o se plantean dos vías. En primer lugar, podríamos decir la vía clásica, la vía ortodoxa. Subamos los tipos de interés para deprimir la actividad económica y frenar la inflación. Desde nuestro punto de vista, y así lo hemos dicho en varias ocasiones, es una vía muerta, podríamos decir, una vía enormemente problemática, porque para enfrentar el problema de la inflación, subir los tipos de interés supone infligir un dolor al conjunto de la ciudadanía que es casi peor el remedio que la enfermedad y que en este caso además no ayuda a resolver el problema, porque no es una inflación que se explique, como otros fenómenos inflacionarios en el pasado, por un crecimiento de la demanda, por una situación de fuerte consumo. No es ese el motivo que lo explica y, por lo tanto, frente a esa alternativa de subida de tipos de interés, siempre hemos venido planteando que era necesario otra mirada, otra forma de enfrentar la inflación, una regulación que fuera capaz de atender aquellos mercados que estaban irradiando el crecimiento de los precios al conjunto de la economía y, en particular, lo que sucede en el mercado, en los mercados energéticos y, muy en particular, en el mercado eléctrico mayorista. Y por eso el gobierno de coalición puso en marcha una serie de medidas, pero muy en particular ese tope al gas que suponía una alternativa frente a la subida de los tipos de interés y frente a la vía clásica para resolver los problemas de inflación. La realidad es que hoy, y desde luego sin lanzar las campanas al vuelo, pero esa vía en España ha permitido llevar la inflación desde más del 10% que estaba en julio del 2022, el último dato que teníamos recientemente, el 3 y pico%, el 3.5% en nuestro país, frente a otros países de la Unión Europea en donde la inflación todavía sigue teniendo dobles dígitos, donde todavía sigue por encima del 10%. El gobierno de coalición ha puesto también en marcha otras medidas específicas, otras medidas encaminadas, en primer lugar, a impulsar un bono energético que reduzca la factura a más de 1.5 millones de hogares, a prohibir los cortes de suministros durante todo el 2023 para que, además de reducir la inflación para el conjunto de los hogares, se atienda muy en particular a aquellos hogares que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La reducción del coste del transporte público para el conjunto de la ciudadanía para que, además de enfrentar el problema de la inflación, también seamos capaces de buscar vías alternativas que reduzcan el gasto de los hogares en un contexto como este, o los cheques, como ese cheque de 200 euros que tiene que servir para que más de 1 millón de hogares, aquellos que tienen una menor renta en nuestro país, vean cómo se le complementa su renta para evitar el efecto de la inflación sobre esa renta. Pero yo diría que más allá de esas medidas concretas que el gobierno de coalición ha puesto en marcha, el tope al gas para enfrentar la inflación, las ayudas al transporte para complementar la renta de millones de hogares en este país, el cheque de 200 euros para ayudar a los más vulnerables o el bono energético para que precisamente se reduzca la factura de ese 1.5 millones de hogares que más lo necesitan, yo diría que más allá de eso se abren tres grandes debates y tres grandes debates que yo creo que se pueden y que se deben plantear en este contexto y para los que tenemos, me parece una mesa de lujo para abordar esos debates. Y me refiero rápidamente a ellos para dar las palabras a los ponentes que tenemos esta tarde aquí. El primero de esos debates es el debate relativo a cómo se reparten los costes en un contexto de inflación. Porque la inflación, el encarecimiento de los precios, el encarecimiento de los precios internacionales de la energía afecta al conjunto del país. Por así decirlo, nos empobrece un poco como país. Pero cómo repartimos eso internamente es clave, porque no afecta a todo el mundo por igual. El segundo de los debates, y me voy a referir muy rápidamente a los tres, el segundo de los debates tiene que ver con la cadena alimentaria. Porque es verdad que hemos conseguido reducir de forma muy significativa la inflación en este país. No ha pasado en ningún otro país, o mejor dicho, no está pasando en los mismos términos
en otros países de nuestro entorno. Pero a pesar de que es verdad que hemos reducido rápidamente la inflación entre julio y el momento presente, hay algunos ámbitos en donde no se ha reducido la inflación, en particular en los productos alimentarios. Y por lo tanto, seguramente ahí tenemos que enfocar nuestra mirada y entender qué está pasando. Y hay un tercer debate, más allá de esa cadena alimentaria, más allá de esa situación en los precios de la alimentación, que tiene que ver con el propio debate que se abre al respecto de la transición energética. La guerra en Ucrania, el incremento de los precios energéticos, ha hecho que algunas voces aparezcan, incluso en importantes gobiernos europeos, diciendo es momento de repensar la transición energética. Es momento, quizá, de volver a asegurar los suministros en materia de gas, en materia de carbón, para facilitar el uso de esos combustibles fósiles y, por lo tanto, quizá conviene abrir un paréntesis en esa transición energética. Seguramente que ahora podamos entrar más en ese debate. Pero doy mi punto de vista con relación a estos debates y, si os parece, pasamos al debate. En primer lugar, ¿cómo se están repartiendo el incremento de los costes asociados a la inflación? Lo que hemos visto durante este año de fuerte inflación en nuestro país es que, en buena medida, lo que se ha producido no es lo que parecía que se iba a producir inicialmente. Inicialmente el gobierno dijo hace falta un pacto de rentas. Y hace falta un pacto de rentas que reparta de alguna forma, de forma equilibrada, los costes en el conjunto del país. Pues bien, lo que hemos visto es que hemos asistido a un reparto bastante desigual. Buena parte de los trabajadores del país han perdido capacidad adquisitiva. El gobierno ha puesto sobre la mesa toda una serie de medidas para evitar o para compensar esa pérdida de capacidad adquisitiva. Los eslabones más débiles de la cadena de valor, de la cadena alimentaria, por ejemplo, buena parte de los productores, han visto cómo se enfrentaban a un fuerte crecimiento de los costes de producción. Y sin embargo hemos visto cómo buena parte de las grandes empresas del país han sido capaces de trasladar el incremento de costes al cliente final. Es decir, que no hemos repartido los costes y no se han repartido los costes de la inflación por igual. Tenemos que buena parte de los trabajadores y las trabajadoras del país se han visto enfrentados a un proceso de cierta pérdida de capacidad adquisitiva. Hemos visto cómo una parte de los productores del país se han enfrentado a un incremento de costes que no han podido repercutir sobre la cadena alimentaria y, sin embargo, hemos visto cómo una parte importante de las grandes empresas del país están pudiendo repercutir sobre el consumidor final parte del incremento de costes. Y, por lo tanto, yo diría que es más pertinente que nunca este debate del reparto de los costes asociados a la inflación. Precisamente para intentar que este reparto sea más equilibrado, el gobierno de coalición ha tomado una serie de decisiones que son importantes. Que son importantes ante la falta de un acuerdo en el diálogo social, de un pacto de rentas que limitase los beneficios empresariales. El gobierno de coalición ha indexado las rentas de los pensionistas, de quienes reciben prestaciones no contributivas, de quienes reciben el ingreso mínimo vital o de quienes tienen pensiones mínimas, las ha indexado al IPC, es decir, las ha indexado a la inflación y en algunos casos incluso se ha ido más allá de la inflación precisamente para compensar cualquier posibilidad de pérdida de capacidad adquisitiva. El gobierno de coalición ha puesto sobre la mesa varias nuevas figuras tributarias. Figuras tributarias como el impuesto a las grandes fortunas o el impuesto de beneficios extraordinarios para precisamente compensar esa repercusión de beneficios que estaban teniendo y que están teniendo algunas grandes empresas en el contexto actual. El gobierno de coalición ha seguido incrementando el salario mínimo, un 47% ha crecido en los últimos años para compensar precisamente y para poder apoyar a los trabajadores que se sitúan en el umbral de ese salario mínimo interprofesional y para evitar que pierda capacidad adquisitiva. Ha crecido un 8% al inicio de este 2023. Y al mismo tiempo ha venido señalando, y Podemos ha venido señalando muy en particular, que hace falta dar algunos pasos en algunos ámbitos donde es necesario
seguir profundizando, como es el caso, por ejemplo, de las hipotecas, donde es imprescindible tomar algunas medidas para evitar que la subida de las hipotecas afecten a los hogares. Se han hecho propuestas muy concretas, como ha sido topar el diferencial de las hipotecas a tipo variable y propiciar medidas que garanticen la gratuidad para que las personas puedan pasar de hipotecas de tipo fijo a tipo variable cuando así lo quieran y cuando así lo consideren. Con relación al segundo de los debates que planteaba, la persistencia de la inflación en el ámbito de los alimentos, porque la reducción de la inflación en términos generales se ha visto, pero en el ámbito de la inflación subyacente seguimos comprobando que tenemos un problema que seguramente es más estructural de lo que pensábamos en el ámbito de los bienes alimentarios. Y hace falta una medida adicional. Es necesario garantizar un tope a la subida de los alimentos con una subvención que permita reducir el coste de la cesta básica para los hogares. Y es verdad que se acumulan causas de carácter coyuntural. Los cuellos de botella a los que antes me refería, el incremento de los precios energéticos, las sequías, pero seguramente, y aquí hay gente en esta mesa que desde luego sabe más que yo, asistimos en este momento a cuestiones que van más allá de estos shocks coyunturales y que tienen que ver con un modelo de producción agroalimentario, nacional, también global, con un modelo de consumo que supone que cuando tenemos crisis en otras partes del planeta, estas crisis repercutan sobre la cadena alimentaria de forma que finalmente tanto el productor inicial como el consumidor final se vean particularmente impactados. Seguramente por el rol que tienen algunos actores con una posición dominante muy clara en esa cadena de valor alimentaria. Y por lo tanto necesitamos pensar y repensar cuál es el modelo de producción agroalimentario en nuestro país, cuál es el modelo de consumo, cómo podemos reducir la posición dominante de algunos grandes actores, distribuidores e intermediarios en esa cadena alimentaria para evitar que sean los productores o los consumidores finales los que se vean afectados por estas crisis. Y en tercer y último lugar, se abre un gran debate desde mi punto de vista. Si una guerra en el corazón de Europa abre el interrogante sobre el consumo que debemos hacer de los combustibles fósiles, sobre el proceso de transición energética, es que no todo el mundo tiene del todo claro la hoja de ruta que debemos de perseguir y hacia dónde debemos avanzar. No puede ser que precisamente en un contexto como este haya quien se pregunte si debemos hacer un alto en el camino y volver a reenfocar nuestros esfuerzos en la dirección de asegurarnos que, por ejemplo, España pase a ser un hub para la industria gasística en este momento. Asegurarnos las reservas de carbón para volver a tener una industria en donde la quema de combustible fósil vuelva a ser esencial. Yo creo que precisamente un momento como este lo que demuestra es que es más necesario que nunca acelerar la transición energética y que es más necesario que nunca acelerar la transición ecológica. No solo por motivos medioambientales, que solo con esto bastaría más que de sobra para explicar la necesidad de la urgencia de esa transición energética y de esa transición ecológica. Es que no puede ser que España siga siendo un país altamente dependiente del consumo de combustibles fósiles, que nos hace ver cómo que haya una guerra en otro país de nuestro entorno afecta de forma muy grave al suministro energético, al suministro eléctrico en nuestro país, sino que es que precisamente por esa situación urge más que nunca hacernos más autosuficientes de energías que tenemos aseguradas en este país, como es la fotovoltaica. Precisamente en un día como hoy queda muy claro cómo la energía fotovoltaica, la energía eólica pueden suponer una fuente de abastecimiento que garantice la autonomía y no solo los recursos baratos y los recursos sostenibles en nuestro país. Me callo porque creo que lo importante es que podamos tener lugar a este debate. Hoy contamos con unos ponentes, como decía, de lujo: Ernesto García, de Oxfam Intermón, Javier Fatás, de COAG, Eva Saldaña, de Greenpeace, y Albert Poch, de Redi Abogados,
una serie de ponentes que yo creo que pueden hablar mejor que yo, desde luego, sobre algunas de estas cuestiones. Y si os parece, vamos a hacer un doble turno de intervenciones. Tendremos un primer turno de palabra centrado en quizá en una aproximación más analítica, más tratando de orientar las preguntas de qué es lo que está pasando, en qué contexto estamos en este momento desarrollando nuestra actividad política, nuestra actividad como activistas, como abogados, y cuáles son los motivos que están explicando el contexto no solo de inflación, sino también de consumo y de cadena alimentaria en el que en este momento nos encontramos, para después pasar a una segunda ronda de debate, si os parece, en donde podamos arrojar ya propuestas más claras y mensajes más claros sobre los retos que en este momento tenemos y las soluciones que en este momento se pueden impulsar desde la política económica, desde el gobierno, y cuáles son los retos que se le piden al gobierno, pero también desde los distintos movimientos sociales, entidades y asociaciones. Así que, si os parece, y sin más, damos inicio al debate. Empezamos, si quieres, por ti, Eva. ¿Cuál es el, o por COAC, si queréis, empezamos, como consideréis? Pues venga, empezamos por ti mismo. Adelante. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y todas y gracias por la invitación. Me temo que a mí la mirada que me toca aportar a esta mesa desde Oxfam Intermón es una mirada quizá más global, más amplia y mucho más centrada en entender la inflación desde un cierto foco. Hay muchas maneras de entender la inflación. Podemos intentar entenderla desde una lógica de precios, pero nosotros creemos que hay otra manera de entender el problema inflacionario, que es como un problema de desigualdad. De desigualdad. Y por tanto intentar observar lo que está sucediendo desde una lógica de desigualdades. Es decir, en qué medida la inflación abona o no dimensiones que tienen que ver con la situación de desigualdad que vivimos a nivel global, pero también a nivel local. Y tratar de leer la inflación, la crisis de precios desde la óptica de desigualdades nos permite, desde nuestro punto de vista, ampliar un poco el foco. Algunos elementos ya los ha planteado Nacho, pero creo que es importante esta mirada. Entonces yo, si tuviera que sintetizar mucho, y luego si queréis ya desplegamos, incluso hay un montón de datos, pero tampoco se trata de abrumar con datos, yo diría tres ideas, como primera, para empezar un poco a entenderlo. Si observamos la crisis de precios, la crisis inflacionaria, como una crisis de desigualdad, la pregunta que nos tenemos que hacer es, tanto a nivel global como a nivel español, es de qué desigualdad partíamos, por entender que la inflación lo que hace es profundizar y abonar estructuras de desigualdad anteriores. Y aquí la idea con la que hay que retener, desde nuestro punto de vista, es dos ideas. Empezamos por la local, España. España es un país que produce mucha desigualdad en los momentos de crisis económica, y que, sin embargo, en los momentos de bonanza económica, reduce muy levemente esa desigualdad. De tal manera que a cada ciclo recesivo, el piso de desigualdad se aumenta. Claro, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué este país tiene una capacidad de revertir los procesos de desigualdad menor que otros países del entorno? Y por lo menos desde nuestro punto de vista, creemos que son dos los grandes factores que deciden. Un factor es lo que llamaríamos un factor redistributivo, es decir, la capacidad que tiene nuestro Estado de corregir desigualdades a través de los mecanismos redistributivos. Y ahí tenemos las políticas de protección social. De hecho, hablaremos también sobre, en algún momento, la puesta en marcha del sistema de garantía de rentas, ¿no? Están todos los mecanismos redistributivos. Pero de lo que se habla menos es que este país es frágil o débil en todos los mecanismos predistributivos, es decir, aquello que produce desigualdad de entrada, es decir, aquello que es causa eficiente de buena parte de la desigualdad. Y me centraría en dos elementos: mercado de trabajo y sistema de producción. Y por tanto, si pensamos la inflación como un problema, como una crisis de desigualdad, como un problema de desigualdad, para pensar políticas públicas orientadas a intentar atajar la cuestión inflacionaria,
necesitamos también pensar políticas públicas predistributivas y redistributivas que vayan enfocadas. Esta sería una primera idea que me gustaría que luego después podemos profundizar, ¿vale? Desde un punto de vista más analítico. Segunda idea que me gustaría poner encima de la mesa y luego lo abordamos. Conecta con el tercero de los temas, la cuestión de la transición, y es: difícilmente podemos avanzar a un proceso de transición ecológica justa sin que haya en este país, por lo menos, otros dos modelos de justicia. El primero es que sin justicia fiscal no va a haber justicia ecológica. Y por tanto tenemos que hablar de fiscalidad, que a su vez es una herramienta, una palanca fundamental para abonar tanto a las políticas predistributivas como a las políticas redistributivas. Por tanto, luego, cuando hablemos sobre estas cuestiones, tendremos que hablar de fiscalidad, y no solo de fiscalidad verde. Tendremos que hablar también, por ejemplo, hablando de precios, de la fiscalidad vinculada con el patrimonio y la riqueza, ¿no? Y ahí es pertinente hablar de una serie de debates. Y la tercera idea, en términos analíticos, es que si lo miramos, y por lo menos vemos la evolución, luego podemos entrar incluso a datos, si queréis, pero no, me parecía que a esta hora de la tarde quizá entrar con datos es un poco áspero. Mejor entramos con ideas y luego ya aterrizamos a datos. Y la tercera idea es que, del mismo modo que sin justicia fiscal no vamos a tener justicia climática, sin justicia socioeconómica tampoco vamos a tener justicia climática. Y por tanto, aquí el debate que tenemos que hacernos es qué política pública necesitamos que sea capaz de achicar la creciente desigualdad de renta y riqueza que tenemos en el país. Porque un último elemento, y con esto ya como que me callo, si queréis abrimos la primera ronda, es, claro, ¿de qué veníamos? ¿De qué veníamos? Venimos de una policrisis, venimos de una acumulación de procesos donde se han dado transferencias netas de rentas salariales hacia rentas de capital. Es así de duro, pero es así de... Es decir, si observamos la gran recesión, si observamos después lo que ha sido la pandemia y ahora lo que ha sido el impacto de la crisis de precios, en cada uno de estos saltos nos hemos ido encontrando que el eslabón débil de la cadena han sido las rentas salariales, que por otro lado son las que tributan mayormente en el país. Con lo cual, por lo menos desde nuestro punto de vista, la óptica que tenemos que intentar aplicar es ampliar la mirada y entender que son todo eslabones que están encadenados. No podemos pensar la política agroalimentaria sin conectarla con las políticas fiscales, sin conectarla con las políticas de protección social, porque todos son eslabones de una misma cadena, que es qué modelo de Estado, ¿no? ¿Qué modelo de Estado queremos y cómo lo queremos articular? Con lo cual, esto nos lleva a desplegar ciertos tipos de análisis sobre la coyuntura. Pero como eso creo que se trata de abrir un primer espacio, no lo podemos incluso aportar algunos datos de cómo está impactando de manera diferencial. Simplemente deciros que la pandemia ha supuesto algo que es algo que todos y todas intuimos, y es, no solamente se ha visto afectado lo que llamamos deciles de renta, que tradicionalmente se han visto afectados por crisis anteriores, sino que también se ha visto afectado las clases medias. Y por tanto, cuando hablemos después de soluciones y propuestas, cuando se habla de pacto de rentas, nosotros preferimos hablar de políticas de rentas que al menos tienen que ser un triángulo: salarios, beneficios, fiscalidad. Si ese triángulo no opera en términos de equidad, no es un pacto de rentas, es una transferencia de rentas. Y esto es diferente. Entonces, bueno, lo dejo aquí y si queréis ahora vamos ensanchando. Muchísimas gracias, Ernesto. Ernesto García pertenece a Oxfam, como sabéis, una entidad que yo creo que ha puesto sistemáticamente el dedo en la llaga de la desigualdad en este país. Le doy la palabra a Albert Poch, de Redi Abogados. Yo creo que la inflación nos está diciendo seguramente algunas cosas que van más allá del momento coyuntural, ¿no? Y que tienen que ver con la propia organización de la cadena alimentaria y con los retos que tenemos ahí en esa cadena alimentaria y en la propia organización de nuestro modelo de consumo y de producción. Y en este sentido, Albert, no sé cuál es el análisis que hacéis vosotros desde Redi, ¿no? ¿Qué tal? Muchas gracias. Vamos a ver, de todo lo que se ha dicho, yo creo que Nacho ha apuntado muy bien quién sufre las consecuencias de la inflación, y yo creo que también hay que apuntar a quién consigue los beneficios, ¿no? Y básicamente nosotros, que nos dedicamos a la abogacía, desde el punto de vista del derecho a la competencia, lo que vemos es que hay un problema de monopolios
y de derecho de la competencia en el cual los beneficios se los quedan siempre los mismos, ¿no? Creo que es bastante evidente que en el sector de la energía, en el que se ha producido el mayor encarecimiento del precio del petróleo y del precio del gas, curiosamente las empresas cuya materia prima es el petróleo y el gas son las que tienen más beneficios. Es decir, que eso lo estamos pagando entre todos, ¿no? Y también creo que a nivel alimentario está sucediendo lo mismo, es decir, se están aumentando los precios de los alimentos, sin embargo los agricultores no están ganando el dinero de esa inflación, sino que eso se queda por el camino y se queda en el camino esencialmente de la distribución. ¿Y eso qué es? Eso es un problema de falta de competencia, en el que lo que hay es una distribución muy potente en este país, que es capaz de fijar los precios y que tiene unos precios muchas veces atractivos y muy perjudiciales para los ganaderos y para los agricultores, pero también muy perjudiciales para todos los consumidores, porque lo que hace es que en algunos productos gana menos, pero en muchos gana muchísimo, con lo cual, como tenemos un esquema de compra sobre todo basado en la gran distribución, lo que hacemos es incrementar exponencialmente los beneficios. Pero nosotros lo que vemos es básicamente que el problema es estructural sobre todo porque a nivel de derecho de la competencia, que es el que nos dedicamos a poner demandas, a poner denuncias, a intentar que las autoridades sancionen estas prácticas abusivas, lo que vemos es que el problema tiende a agravarse porque básicamente a través de la acumulación y a través sobre todo del control de las estructuras de poder, lo que se hace es capitalizar las rentas de muchísima gente. El ejemplo de la energía para mí es muy evidente, ¿no? Es decir, si vemos que los beneficios extraordinarios se producen este año, lo que está sucediendo es claramente que existe un monopolio. La existencia del monopolio energético es uno de los grandes lastres de este país y la existencia de un monopolio también industrial y también de la distribución en el sector de los alimentos lo que provoca es un empobrecimiento sistemático de los agricultores y de los ganaderos que carecen de recursos para enfrentarse a esas grandes empresas que son las que sistemáticamente imponen los precios que después todos pagamos. ¿Eso cómo se revierte? Hombre, yo creo que lo que se revierte o se puede intentar revertir a nivel de consumidor se puede intentar, pero también se puede intentar a través de la legislación. Es decir, hay que actuar de una forma más proteccionista en cuanto a la agricultura y en cuanto a la ganadería. Se ha aprobado una ley de cadena alimentaria que yo creo que va en la buena dirección, pero que sin embargo su implementación está siendo escasa. No sé, bueno, el compañero de COAG probablemente lo pueda explicar mejor que yo, pero a nivel de abogacía, a nivel de representación de varias organizaciones agrarias, nosotros detectamos que el confiar la implementación de la normativa de cadena alimentaria en la administración no está dando resultados y los productores siguen quedando sistemáticamente desprotegidos, y ese creemos que es un factor muy importante porque se está produciendo un declive continuo de productores, sobre todo de productores de los que todos conocemos o de los que todos nos gustaría que continuasen, es decir, la agricultura familiar tradicional tal y como la conocemos está desapareciendo en este país. Cada semana, cada día cierran granjas porque son insostenibles. Entonces, eso lo que conlleva es a una industrialización del sector también agrícola y lo que hace, pues en definitiva, es agravar el problema porque va a acabar concentrando la producción también en manos de las grandes multinacionales. Y creemos que ese es un problema que pues, se puede atacar a nivel judicial, se puede atacar también a nivel administrativo, como nosotros intentamos, denunciando los monopolios y los cárteles existentes ante las organizaciones como la CNMC o como la Comisión Europea. Creemos que el problema es suficientemente grave como para que intervengan. Y se puede cambiar también o se puede intentar amortiguar desde el punto de vista legislativo. Hay que dotar de herramientas prácticas y rápidas
a los débiles, en este caso a los productores, para que puedan de forma eficaz luchar contra la industria y luchar contra la distribución, que lo que hacen es eso, pues es exprimir al sector primario y después repercutir los aumentos de costes a todos los consumidores. Y no sé si como punto de partida es suficiente, lo dejamos después para la siguiente, las medidas que proponemos. Muchísimas gracias, Albert, de Redi Abogados. Aprovecho para presentar a Javier, Javier Fatás, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Javier, cuando quieras, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco la intervención de Albert, porque la verdad es que nos ha puesto en una, me ha puesto en una situación más o menos cómoda esta tarde. Pensaba que iba a ser un poco más complicada, pero bueno, yo sí que venía con datos un poco a respaldar al sector que represento, al de la agricultura social y profesional de este país. En un primer lugar, como idea, me gustaría decir que nosotros lo que queremos, al fin y al cabo, es producir alimentos suficientes, sanos, de calidad, y también queremos que la sociedad, que la población pueda acceder de una manera normal a esa alimentación. Para eso, pues bueno, os iba a comentar un poquito pues cómo funciona nuestro modelo productivo. La importancia del sistema alimentario en España, bueno, es indudable. Estamos hablando de un sector económico que supone el 9% del PIB, que emplea más del 11,5% del empleo de este país, y que además aporta temas tan claves como desde una perspectiva social, geográfica y estructural, sobre todo por su localización a lo largo de todo el territorio. Al fin y al cabo, estamos distribuidos por todos los pueblos de este país. Somos en parte un sector que mantenemos población y mantenemos territorio en todo el país. En este sistema alimentario el papel del sector primario es imprescindible. Viene a ser un tercio de ese sistema alimentario que estábamos hablando. Hemos visto pues que en esta pandemia y en estas crisis que nos han ido acompañando, el sector primario es un sector imprescindible. Eso creo que todos lo tenemos claro. Los agricultores y agricultoras queremos producir, como os decía en un principio, pues eso, alimentos suficientes de calidad para toda la población. Cuando hablamos de datos macroeconómicos, nuestra agricultura, el sector alimentario está teniendo unas cifras extraordinarias, está teniendo unas cifras récord año a año. En el año 22 hablábamos de cerca de 64.000 millones de euros en ese sector. Las explotaciones agroalimentarias superaron por primera vez en la historia también los 60.000 millones en dicho año, pero al mismo tiempo las personas del sector cada vez lo tenemos más complicado y más difícil, un poco pues por esos sistemas de oligopolios tanto en la distribución como en los insumos que consumimos. Nosotros a la hora de producir, prácticamente los insumos ya no tenemos opción de comprarlos a quien queremos. Son prácticamente cuatro operadores los que quedan en muchas partes de estos insumos. Y bueno, esos oligopolios es los que nos llevan a no poder a ir cada vez más ajustados en nuestro negocio. Como reflejo,
deciros que en los últimos 15 años... Perdona, no sé si se me escucha, perdona. Como reflejo deciros que, bueno, en los últimos 15 años han desaparecido el 37% de los agricultores en la Unión Europea, lo que vienen a ser más de 5 millones de agricultores. En el 2030 se jubilará o estará en edad de jubilación más del 60% del sector agrario que hoy en día hay en nuestro país. Las cabezas de ganado han crecido en nuestro país en los últimos 11 años más de un 7%. Sin embargo, las explotaciones ganaderas, por ejemplo, en porcino han disminuido más del 50%. En bovino han disminuido más del 20% y en aves de corral más de un 80%, lo que nos lleva pues a ver qué estructura de explotaciones es hacia donde estamos yendo en este país. Cada vez a explotaciones mucho más grandes, cada vez a explotaciones que se tienen que ir sobredimensionando año a año para que cada vez seamos un poco menos competitivos aún así en el sector. Los fondos de inversión, sin embargo, sí que han puesto el ojo en un sector tan importante y tan básico como es el de la alimentación. Estamos hablando de un pilar básico. No podemos, cualquiera de nosotros tiene que hacer uso de la alimentación mínimo tres veces al día. La liberalización comercial de los mercados mundiales también siempre nos ha tenido como moneda de cambio en todas esas transacciones. Siempre nos han tenido a la agricultura como una moneda de cambio en cualquier acuerdo comercial que ha habido. Entonces, es un poco la situación en la que estamos, digamos, en la parte como sector productivo. Y también, como funcionamiento de la cadena, también me gustaría decir que además, pues bueno, la creciente dependencia de los costes de producción, deciros que nos lleva en los últimos 20 años a un encarecimiento. Se va muy mal. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vale. Nos lleva, pues eso, los costes a nosotros nos han subido un 141% en los últimos 20 años. Los precios percibidos por los agricultores en los últimos 5 años han subido un 45%, pero los que hemos pagado nosotros han subido un 51%. Vuelvo a lo mismo de antes. Cada vez explotaciones más grandes, cada vez más capacidad de producción, pero cada vez menos capacidad de rentabilizar esa producción. En esta cadena también, pues bueno, al final la distribución pues es quien se está llevando, sin lugar a dudas, esa mayor ventaja dentro de la cadena. Ya cada vez las ventas a corto ya cada vez son más difíciles en nuestro sector, casi toda la población está en grandes ciudades donde compra a través de grandes comercios y esos oligopolios en los que se ha convertido la distribución es lo que hace que esa rentabilidad cada vez sea más difícil en el sector. Y es un poco, pues bueno, un poco la primera idea que sí que os quería transmitir desde un sector productor o productivo, mejor dicho, desde el sector agrario, que muchas veces se le intenta culpabilizar de esta inflación que estamos sufriendo y que a nosotros también nos está afectando de una manera muy grave. Javier, muchísimas gracias por tu intervención y le paso la palabra a Eva Saldaña, que es directora ejecutiva de Greenpeace, para terminar con esta primera ronda. Eva, cuando quieras. Gracias, Nacho. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí a las 4:30 de la tarde un sábado. Y con este tiempo, ¿no?, del cierzo este maravilloso que tenéis aquí, que asusta un poco. A mí me toca recordar, ¿me oís bien, no? ¿Se me oye bien? Bueno, pues a mí me toca un poco recordar que vivimos en un planeta único,
pero que solo existe uno. De momento, hasta donde llegamos, no hay otro por ahí fuera que sea suficiente o tenga las condiciones suficientes para habitarlo. Y esto es importante, ¿no? No por lo que nos está pasando solo ahora, sino también por lo que viene. Porque, bueno, los compañeros, ¿no? Además de todo lo que han expuesto los compañeros, vivimos en una emergencia climática con una pérdida de biodiversidad masiva y una crisis de desigualdades, como exponía el compañero de Oxfam, gigante, ¿no? Una brecha de desigualdades cada vez más grande. Y esto es importante, ¿no? Porque son elementos fundamentales que no son solo coyunturales y que no solamente tienen que ver con la pandemia y con Ucrania, sino con decenas de años de guerra del capital contra la vida. Y esto es importante también porque no creo que tengamos que mirarlo solo desde el punto de vista económico, sino que tenemos que mirarlo desde el punto de vista de cómo vamos a ser capaces de sostener la vida en la Tierra, ¿no? Que es la pregunta, creo, más importante que nos tenemos que hacer hoy en día. Con esto yo sí que quiero dar datos, porque bueno, creo que son datos muy obscenos y que tenemos que tenerlos muy presentes, ¿no? Solo 20 empresas alimentarias han repartido dividendos por valor de 53.500 millones de dólares, más dinero que el que, según Naciones Unidas, se necesita para salvar a 230 millones de personas del hambre. Es decir, 53.500 millones de dólares, solo 20 empresas en el mundo. Claro, para que nos preguntemos también quiénes se benefician, ¿no?, del hambre. ¿Quiénes se benefician del hambre? También hay solo 5 empresas. En el sector cereal hay solo 5 empresas en el mundo, las llaman la A, B, C, D, por sus siglas en inglés, ¿no? Se llaman Archer Daniel Midland, Bunge, Cargill y Dreyfus. Y son 5 empresas que soportan del 70 al 90% del comercio mundial. Solo 5, ¿vale? Es para daros datos de lo que estaban exponiendo aquí mis compañeros sobre los oligopolios, ¿no? En algunos casos, monopolios. Las petroleras terminaron 2022 con 200.000 millones de dólares de beneficios extra, lo cual me parece muy obsceno. Pero, ¿no?, cuando encima hay gente en Ucrania y en otras guerras muriendo. Pero también vamos a hablar de nuestras eléctricas, ¿no? Iberdrola, Endesa, 6.400 millones de beneficios entre esas dos empresas, ¿no? Sabéis que aquí tenemos 3 empresas que controlan todo el oligopolio eléctrico en España. Entonces, bueno, yo creo que son datos importantes para ver cuál es la situación real de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Que es, bueno, pues un sistema, un modelo socioeconómico que principalmente lo que hace es que centra los beneficios en unos pocos, en unas pocas corporaciones y en unas pocas personas multimillonarias, frente a la vida y los derechos de todas nosotras, ¿no? Básicamente, y en especial de las personas más vulnerables o de los eslabones más débiles de la cadena, como en el sector agroalimentario pueden ser los productores. Entonces, bueno, pues esto es importante, ¿no? Porque estamos hablando de unos pocos millonarios frente a todos nuestros derechos de alimentación, energía, salud, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Derechos básicos a los que deberíamos acceder todas. Entonces, cuando hablamos de crisis de precios, realmente para nosotros lo que estamos hablando es de la fragilidad de un sistema. La fragilidad de un sistema que está completamente roto por todos lados, ¿no? Y claro, cuando llega a Ucrania, pues ya revienta. O sea, cuando llega a Ucrania ya es como, pues, jaque mate. No es que sea Ucrania, es que ya cuando llega a Ucrania, pues bueno, pues toda esa puntita del iceberg se refleja por todos lados, ¿no? Entonces, aumento del precio de energía, aumento de los costes de producción, aumento del transporte, pues aumento de los precios de alimentación. Además, luego, pues claro, cuando de repente se ven que quizá las producciones, o se visualiza que las producciones van a tener números negativos, pues también se disparan otros mercados secundarios y otros mercados de futuro, y entonces pues los precios vuelven a incrementarse. Y luego, además, cuando la disponibilidad de alimentos es menor, como ocurrió con Ucrania, ¿no?, que se cierran las fronteras y los cereales no pueden salir, bueno, pues entonces seguimos incrementando precios. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de todo un sistema completamente desordenado, completamente roto,
completamente capitalista, claramente, ¿no? Entonces lo que decía Nacho de cómo se reparten los costes, pues en los números os lo he dicho. En cómo está toda la cadena alimentaria organizada, pues igual, ¿no? Vemos que está completamente desequilibrada y por tanto rota. Y luego cuando hablamos de transición ecológica y con los dos grandes bloques, ¿no? Transición de un sistema agroalimentario que se tiene que reformar de fondo y un sistema energético que se tiene que reformar de fondo, pues bueno, tenemos que planteárnoslo a todos los niveles y a todas las escalas, ¿no? Empezando por los niveles mundiales, los niveles europeos y los niveles nacionales. No quiero cerrar sin decir una cosa, y es que cuando he hablado y he empezado por resaltar que vivimos en un único planeta, es que nos tenemos que plantear cómo vamos a solucionar todo esto, ¿no? Vuelvo a la pregunta de cómo vamos a sostener la vida en la Tierra cuando vivimos en un país en el que el 75% del territorio tiene una tendencia a la desertificación, ¿no? El compañero de COAG no ha hablado de sequía, pero seguramente en algún momento la va a mencionar, ¿no? Creo que es el 60% de terrenos cultivables afectados ya por esta sequía que estamos viviendo, ¿no? Hemos visto en Doñana también estos días lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues nos tendremos que plantear esa transformación del modelo socioeconómico porque no vamos a tener agua. Y sin embargo tenemos un modelo socioeconómico muy basado en regadíos, ¿no? Por mencionar algunos elementos, ya bajando como más al terreno más concreto del modelo agroalimentario. Pero no es el único, es decir, tenemos el modelo socioeconómico capitalista, completamente roto, desigual, ¿no? Y con esos beneficios marcados. El sistema energético, ¿no? Basado en combustibles fósiles, con una demanda energética brutal, que o transicionamos y transitamos rápido o seguiremos teniendo problemas muy gordos. El primer problema y más importante, traspasar el grado y medio de aumento de temperatura y bueno, pues, irnos a una situación crítica de emergencia climática, ¿no? Y bajando a la transición agroalimentaria, pues bueno, elementos tan importantes como el agua. Con esto creo que bueno, os he dado un panorama. Muchísimas gracias, Eva. Yo creo que las cuatro intervenciones permiten dibujar un contexto claro, desde mi punto de vista, ¿no? Un contexto en donde es verdad que en este momento convivimos con una inflación importante que se ha reducido sensiblemente como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno en los últimos meses, pero que mantiene un foco preocupante en el ámbito de los alimentos, muy en particular. Un contexto en donde además hay cuestiones que tienen que ver con lo coyuntural, ese incremento de los precios energéticos internacionales, pero hay cuestiones que yo creo que están muy bien explicadas, ¿no? Que tienen que ver con lo estructural, una cadena alimentaria que más allá de la ley de cadena alimentaria, que efectivamente puede ser un primer paso adelante, convive con una realidad, por decirlo finamente, ¿no? Claramente oligopolística en algunos ámbitos, en algunos eslabones de esa cadena alimentaria que dificultan o que hacen recaer buena parte de los ajustes tanto sobre productores como sobre consumidores finales. Y además este contexto convive, yo diría, con desafíos de primer grado, ¿no? Ernesto hablaba de la desigualdad, pero además yo creo que Eva recuerda algo que es crucial y que no podemos perder de vista en ningún momento, que es los desafíos aún mayores que tienen que ver con el modelo energético, con el modelo agroalimentario y desde luego con el modelo socioeconómico y ecológico de una realidad que tiene retos enfrente a los que ineludiblemente no podemos olvidar. Es verdad que en ocasiones los retos de corto plazo, ¿no? Hace que olvidemos, o lo urgente hace que olvidemos lo importante cuando ninguna de las dos cosas pueden ser olvidadas y tienen que convivir las medidas en ambos plazos temporales, lo inmediato, pero también lo estructural. Pero visto este contexto, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿cuáles son las medidas que desde vuestro punto de vista se pueden poner por delante y cuáles son las medidas que se pueden desplegar? Yo diría tanto desde el ámbito de la responsabilidad que es propia de las administraciones públicas, Administración General del Estado, administraciones autonómicas, como desde otros ámbitos de poder y contrapoder, que son claves, los que tienen
en su mano los propios movimientos, las propias organizaciones, qué se puede hacer. Y bueno, en este sentido yo creo que podemos abrir un segundo turno de palabra centrado en las medidas que se pueden impulsar para enfrentar estos retos a los que me refería. Así que, Ernesto, cuando quieras. Vale, pues desde Oxfam Intermón, más o menos, como habéis visto, la lectura que lanzamos es desde las desigualdades, ¿no? Pues me centraré en aquellas medidas de política pública que van más dirigidas hacia la desigualdad, pero muy en diálogo también con elementos de política pública climática, que esbozaré algunos, pero desde luego aquí es Greenpeace quien tiene mucho más que decir, ¿no? Si aceptamos la tesis por la cual esta crisis de precios es sobre todo una crisis de desigualdad, la primera medida que nos parece importante acometer es esto que he dicho de impulsar una política de rentas que sea capaz de triangular salarios, beneficios empresariales, fiscalidad. Y esto tiene un aterrizaje muy concreto. Por la parte salarial, tendríamos que seguir impulsando todo lo que tenga que ver con el incremento del salario mínimo interprofesional, está ese umbral deseado del 60% del salario medio, y luego también poner encima de la mesa un problema que nos estamos encontrando y que yo creo que no se le ha prestado suficiente atención, que es el fenómeno de los trabajadores pobres. Los trabajadores pobres, es decir, aquellos que trabajan pero los salarios no llegan, no alcanzan. Y aquí hay que ser imaginativo, porque no es fácil. Por supuesto, están todas las medidas orientadas desde un enfoque predistributivo a la mejora del tejido productivo, de los marcos de trabajo, de las rentas salariales, políticas activas de empleo, planes de empleo juvenil, es decir, todo lo que tiene que ver con la mejora de nuestro mercado de trabajo, ¿no? Ahí se han dado pasos, pero entendemos que todavía hay un enorme margen de maniobra y sobre todo toca cambiar de manera estructural un mercado de trabajo que adolece históricamente en este país de déficits importantes. El problema es que luego está la segunda de las patas, la cuestión fiscal y la cuestión de beneficios empresariales. Entonces ahí, por lo menos desde Oxfam, venimos insistiendo en varias ideas. La primera es algo que lamentablemente la guerra de Ucrania guardó en un cajón, que es la reforma fiscal. Aquí, claro, aquí tenemos varias maneras de enfocarlo, ¿no? En primer lugar, hubo un trabajo que se encargó a un comité de expertos, se generó un libro blanco para la reforma fiscal que duerme en un cajón en este momento. Es un libro que tiene, nosotros hemos formulado críticas, pero desde luego es una herramienta de trabajo importante para repensar de manera estructural nuestro sistema fiscal y tributario, que es una de las raíces de muchos de los problemas que tenemos. No es la única, por supuestísimo, pero es una herramienta de política pública fundamental. Y cuando hablamos de reforma del sistema tributario y fiscal, nosotros ponemos el foco en varios elementos. Primer elemento, tributación de la riqueza. Creemos que una medida fundamental, hay que repensar el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio en este país es un queso gruyer. Es un queso gruyer. Somos conscientes, se ha dado un paso importante con las medidas que se han adoptado, pero toca acometer una reforma estructural del impuesto de patrimonio. Segunda cuestión, tributación de las rentas de capital dentro del IRPF. Esto es importante porque al final nos estamos dando cuenta que si aceptamos la tesis por la cual la crisis de precios es una crisis de desigualdad, lo que nos encontramos es que es una lucha de rentas y por tanto las rentas salariales frente a las rentas de capital salen perjudicadas. Y por tanto hay que plantearse en serio, en profundidad, cómo tributan o cómo deberían de tributar las rentas de capital dentro del marco tributario general. Tercera cuestión, impuesto de sociedades. Se nos ha dicho el mantra por el cual el impuesto de sociedades no es un impuesto central para el sostenimiento del Estado y que son las rentas salariales las que tienen que soportar eso, por entender que son dobles tributaciones. Nosotros lo que planteamos es que el impuesto de sociedades, tal como está en este país, es un impuesto que también es un queso gruyer y porque además unifica realidades empresariales que son muy disímiles. No es lo mismo una gran empresa que una pyme y por tanto empezamos a escuchar y empezamos a poner encima de la mesa la necesidad de repensar el impuesto de sociedades desde un elemento que a lo mejor merece la pena sondear hasta qué punto se pueden establecer diferentes formas de impuesto societario, ¿no? Por tanto, tributación de la riqueza como un elemento clave y ahí también como dos cuestiones más, ¿no? Se ha hablado del impuesto a los beneficios extraordinarios. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿tenemos que esperar
a que haya siempre una crisis para que haya que tributar los beneficios extraordinarios? ¿No podemos generar un mecanismo automático y permanente por el cual cada vez que se produce un elemento sistémico de crisis se active? ¿Hay que pelear cada vez que se produce una crisis sistémica para que los grandes beneficiados tengan que pagar? Esto es un debate que tenemos que hacernos, ¿no? Por tanto, creemos que ahí también hay un cierto margen. Y luego otra cuestión, para acabar con el paquete fiscal, dos cuestiones. Una es la elusión contra la evasión fiscal. La lucha contra la evasión y la elusión fiscal. De eso tampoco se habla mucho. Pero es que esto es un cuello de botella. Os pongo una imagen. Una imagen. La última lista aprobada por el Estado español recientemente de lo que llamaría, de lo que se llama paraísos fiscales, nosotros más bien lo llamamos guaridas fiscales. La última lista de este gobierno de paraísos fiscales es claramente incompleta. Es una lista incompleta que, si somos estrictos con los criterios, tendríamos que ampliar a muchas más circunscripciones. Claro, patata caliente, patata caliente. Si es que hay estados de la Unión Europea que se comportan fiscalmente de manera agresiva, cuasi como una situación de paraíso fiscal. Bueno, pero hay que avanzar en esa dirección. Por tanto, primera cuestión, ¿no? Creemos que sin una fiscalidad ambiciosa, difícilmente. Pero luego creemos que hay más medidas, ¿no? Y tiene que ver con el paquete redistributivo. Nosotros creemos que hay mucho margen de maniobra con el ingreso mínimo vital. Creemos que el ingreso mínimo vital ha sido un primer paso importante para tener un suelo, establecer un suelo de garantía de rentas que no existía en este país, pero yo creo que ya hay un cierto consenso académico que los procedimientos, el mecanismo, la tramitación es lo suficientemente compleja para que los sectores sociales, que por otro lado son los que están sufriendo más la coyuntura actual de crisis de precio, encaren y no lleguen en muchos casos a este ingreso mínimo vital. Por tanto, ahí creemos que hay un tema. Y luego hay otro tema del que tampoco se habla mucho, y es la articulación entre ingreso mínimo vital con otras rentas autonómicas. Hay autonomías que han aprovechado la puesta en marcha del ingreso mínimo vital para retirar sus rentas mínimas autonómicas de inserción. Bueno, habrá que pensar cómo articular, cómo pensar un sistema integral de garantía de rentas que tiene así un diálogo Estado-autonomías. Y ahí hay todo un debate que hay que realizar, ¿no? Luego también creemos que hay que empezar a poner encima de la mesa que si los trabajadores pobres en este momento crecen en este país, o somos capaces de manera estructural de mejorar los salarios, pero hasta que eso llegue, ¿qué hacemos? Porque claro, para que haya una mejora estructural de salarios, tiene que haber cambios en el tejido productivo, cambios en el tejido empresarial, tiene que producirse una negociación colectiva en términos de equidad. Son muchos elementos complejos. Entre medias, tenemos que buscar alguna fórmula por la cual haya alguna posibilidad de compatibilizar prestaciones y salarios. Esto es un tema complejo, somos conscientes que es muy problemático, pero empezar a sondear. Y ya por acabar, nos parece interesante también otro elemento, y es, y dejo un poco todas las medidas más de transición, de clima, mucho más orientadas para que Greenpeace pueda ampliar, y es, creemos que cuando hablamos de lo predistributivo y del mercado de trabajo, este país tiene una deuda, una gran deuda en términos de política pública, que se llaman los jóvenes. Un plan ambicioso, integral, de empleo joven. Porque realmente ahí nos estamos encontrando, por lo menos los análisis que nosotros estamos teniendo, de la enorme complejidad en términos de acceso a empleo y salarios que está teniendo la población joven. Y ha quedado, de alguna manera, desasistida dentro del marco del cuerpo de política pública. Ernesto, muchísimas gracias. Albert, ¿cómo lo veis desde vuestro ámbito? ¿Qué sí. avances, qué soluciones, qué políticas deberíamos impulsar? Yo, políticas y soluciones, no sé si soy el indicado. Yo soy abogado, nosotros ponemos pleitos. Yo lo que creo es que hay que poner pleitos. Yo es lo que hago, es decir, aquí, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No? Individuo, propiedad y competencia. Bueno, yo me dedico al tercer pilar, ¿no? Entonces, es verdad que de momento el sistema que hay es el que está ahí y el que hay que intentar
al menos poner contra el límite, ¿no? Entonces, nosotros a lo que nos dedicamos es a eso, es a intentar denunciar a los oligopolios. Si os fijáis, de todo lo que hemos hablado aquí, todo el mundo nos quejamos todos de un poco de lo mismo, ¿no? No es que hay muy pocos que vendan, hay muy pocos que compran. Entonces, cuando hay tanto poder de compra o de venta concentrado, los que sufren son los eslabones débiles. Hemos hablado del consumidor, hemos hablado del productor, pero hemos hablado de eso. Nos estamos quejando todo el día, nos estamos quejando y eso no consigue nada. Es decir, lo que sí que puede cambiar algo y conseguir algo es meter una denuncia, ¿no? En este país hay alguna institución que se dedica a perseguir estas prácticas, pues habrá que denunciar. Yo me dedico a eso, no me dedico a mucho más, pero nosotros sí lo hacemos. Nosotros representamos a organizaciones agrarias en las que, pues, de momento hemos denunciado a Mercadona y de momento hemos denunciado a las energéticas. Habrá que ver si la CNMC se presta a abrir o no esos expedientes. De momento no están abiertos, pero están denunciados. Es decir, lo que creo que hay que hacer es trabajar en poner esos pleitos. Yo, que me dedico sobre todo a asesorar al sector primario, me doy cuenta de que pues existe un fatalismo que se entiende, ¿no? Yo lo entiendo porque en parte lo he vivido, pero en el que uno se queja y va tirando para adelante y después pues se va quedando por el camino un montón de gente. Y de hecho, lo decía ahora el compañero, es un sector muy envejecido. No hay relevo generacional, lógicamente, porque no hay negocio y por tanto nadie quiere trabajar en donde no hay negocio, pero tampoco se fuerza la máquina. Es decir, la gente ya aspira a jubilarse y a cerrar. Y yo creo que eso es muy legítimo, pero desde luego esto no cambia nada, ¿no? Entonces, creo que hay que intentar cambiar el chip. Por ejemplo, en la I de cadena da una oportunidad a que los productores reclamen, a que los productores, sobre todo, exijan el cumplimiento de los derechos y eso habría que hacerlo. Es decir, yo creo que hay que exigir el cumplimiento del derecho. Es verdad que la ley de cadena podría ser más ambiciosa y no lo es, pero desde luego hay mucho por explotar en la ley de cadena que no se está haciendo. Entonces, cuanto menos deberíamos intentar que eso se hiciera y que alguien se mojase al respecto. Es decir, si tenemos una vía jurídica por la que podemos atacar a, pensemos en un monopolio, los monopolios son legales en este país. Lo que no es legal es abusar de esa posición de monopolio. Pero bueno, si creemos que se está abusando del monopolio, pues habrá que denunciarlo y habrá que haber alguien que en el otro lado al menos diga que eso es legal o no es legal y que unos tribunales lo revisen. Eso me parece lo mínimo y desde luego, viendo la entidad del problema, a corto plazo me parece lo primero que hay que hacer. Después es verdad que a nivel de responsabilidad hay la individual que decía antes Nacho, la tenemos todos, ¿no? Es un tema de ser coherentes con lo que queremos y desde luego hay que prestigiar al agricultor y al ganadero de este país, porque más allá de elegir unos u otros productos, que no es lo de la cesta de compra como carro de combate, pues eso deberíamos tenerlo todos claros, pero también prestigiar ese empleo, porque yo tengo la impresión de que muchas veces se trata con cierto desdén al productor y eso desde luego no fomenta que se continúe, pues eso, que se apueste como un sector productivo de verdad, y se está dejando, pues se está perdiendo y como se están empobreciendo tanto, esto es carne de cañón de fondos de inversión. Ese es mi planteamiento, que como os digo, es muy... Es corto, intento ser cortoplacista, porque sí que veo que pues si nos ponemos a valorar sobre todo la edad que tienen actualmente los agricultores, es que no hay otro planteamiento, ¿eh? Pensar que esto se puede revertir a 10 años es tarde. Es decir, la gente, la media de edad está en los 60. Pensar que cuando tengan 70 años vamos a poder revertir algo, desde luego me parece absurdo, ¿no? Y lo que sí me parece es que hay que intentar erosionar a las empresas
a la industria, a la distribución, donde les duela, ¿no? Que es en los beneficios, en ese punto de la publicidad en el que sí que se aprovecha del sector agrícola y del sector ganadero, ¿no? En lo que se llama el greenwashing, y creo que ese es el punto en el que hay que centrar esfuerzos. Hasta aquí. Javier, ¿cómo lo veis desde COAG? Pues bueno, a ver, me preguntaba sobre la sequía y me decían que cuánto tiempo de margen teníamos. Yo decía que ya íbamos tarde una semana, 15 días, un mes. También en este relevo generacional, como decía Albert, ya vamos tarde, ya no es el margen que nos queda, ya vamos tarde, ya es muy difícil volver a retomar el rumbo. Pero desde luego, la única manera, pues desde luego, es llevar a cabo políticas públicas que amparen sobre todo a esa agricultura social y profesional, que es la que, como os decía antes, mantiene el territorio, nos provee de alimentos sanos y de calidad, y además, pues bueno, tiene esas otras atribuciones de mantener también en todo ese territorio la cultura, el medio ambiente, mantener una sociedad con una relación social también importante en todo ese territorio. Hablábamos de la cadena. La cadena, bueno, la ley de la cadena ha sido, creemos, un gran logro para la parte productiva. Pero en ella tenemos que encontrar un reparto más justo entre todos sus eslabones. Nosotros pertenecemos al sector primario, que además creo que es el eslabón más transparente también de esa cadena. Nosotros, a través de las lonjas simplemente, pues prácticamente todas las semanas hay unos precios de referencia. Sin embargo, nos es muy difícil el visualizar en el resto de eslabones cuáles son sus valores, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus rentas. Desde luego, de los precios que vemos en salida a los precios que vemos al final, esos márgenes son tremendos. Siempre estamos hablando muchas veces del 500, del 600, del 800%. Es muy importante el poder el tener un observatorio de esa cadena donde todos esos valores los vayamos viendo y vayamos un poco intentando regular. Hay que regular todos esos eslabones. Este tiempo atrás se hablaba de topar precios, de tal. Yo siempre decía, lo que hay que topar son los beneficios, en todo caso, de todos esos eslabones, uno por uno. Si no hablamos de topar esos beneficios, es donde yo creo que esas son las soluciones que hay que ir buscando. Y después también desde las políticas públicas, pues al final también tienen que hacer hincapié en el consumidor, que nosotros también creemos que son acertadas esas eliminaciones del IVA en algunos productos básicos, igual que esas ayudas a la renta o esos bonos para que todo el mundo tenga la capacidad de llegar a esa alimentación, que, como bien decimos nosotros, es un pilar básico, igual es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad, igual que pueda ser la educación, igual que pueda ser la sanidad. Creemos que la alimentación tiene que verse pues en un mismo concepto, en un pilar básico también para la sociedad. Por eso creemos que todo el tema de observatorio de la cadena es donde tenemos que trabajar para que esa inflación la podamos de alguna manera controlar y regular de alguna manera. Javier, muchas gracias. Y finalmente terminamos, Eva, contigo. ¿Cómo lo veis desde Greenpeace? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Las soluciones.
después del panorama esperpéntico que os hemos contado antes, la buena noticia es que hay muchas soluciones y el tema es que hay gente bloqueándolas, ¿no? Ese es el gran problema. Las soluciones están, desde mi punto de vista, a muchos niveles, ¿no? Como os decía antes, a nivel más mundial, europeo, nacional, autonómico, local, o sea, es decir, hay soluciones de todo tipo y de muchas fórmulas, quizá en un triángulo, ¿no? En un triángulo, una parte de las soluciones van para todo lo que tiene que ver con el no traspasar los límites planetarios, ¿no? Y proteger toda esta parte que os decía del único planeta en el que vivimos, resiliencia y adaptación frente al cambio climático, soberanía alimentaria, ¿no? Serían todo ese paquete de límites planetarios. Luego, otro en la esquinita de abajo del triángulo sería todo lo que genere contrapoder, ¿no? O sea, todo lo que hemos estado hablando en esta mesa, claramente hay una desigualdad gigante y tenemos que redistribuir, tenemos que generar fiscalidad, tenemos que repartir la tarta de otra manera, ¿no? Y esto es clarísimo. Y entonces, bueno, sobre todo que protejamos a los trabajadores, que los derechos básicos estén accesibles para todas. Entonces, ese es otro paquete importante. Que rompamos con el greenwashing, que decíamos por aquí, que limitemos los beneficios, ¿no? Y los gravemos de forma estable. Y luego hay otro que tiene que ver con el cambio de mentalidades, ¿no? También, ¿qué pasa con los consumidores? ¿Qué pasa con nuestros estilos de vida? ¿Qué pasa con, bueno, pues con el norte global, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahí y cómo podemos influir también y qué poder tenemos como consumidoras, ¿no? Cuando elegimos. Voy a bajar a medidas más concretas. Hay una que, o sea, no me voy a centrar en las de fiscalidad y redistribución porque creo que se han explicado muy, muy, muy bien, aunque sí que quiero poner mucho hincapié en que estamos en un momento muy importante. Dentro de poco el gobierno va a estar en la presidencia europea y está la reforma fiscal europea ahí encima de la mesa. Y esto es vital, ¿no? Europa se ha planteado transición ecológica, todo lo que es autonomía estratégica y armamentística, y no está al mismo nivel. Lo siento, pero no está al mismo nivel. La transición ecológica tiene que estar por encima de esto, ¿no? Y como tiene que estar por encima de esto, la reforma fiscal europea tendría que fijarse en cambiar esas normas, porque lo hemos visto en el pasado, ¿no? Y las normas nuevas que generemos nos tienen que ayudar de aquí en adelante con todos los retos que os hemos contado. Entonces, bueno, te lo transmito porque es un momento muy importante, lo que puedas hacer ahí empujando, pues ahí lo dejamos, pero es vital, ¿no? Pensamos que si las reformas fiscales no se generan, la transición ecológica va a estar constreñida, ¿no? Y vuelvo a bajo un poquito más y ya me voy a medidas más concretas que tienen que ver, pues, con el sistema energético. El sistema energético, claramente, nuestros planes de reducción de emisiones son vitales y ahí no estamos siendo ambiciosos. O sea, ahora estamos con la reforma del PNIEC y espero que la ambición aumente, ¿no? Tenemos que plantearnos un 55% de reducción de emisiones, no un 23% como tiene España ahora mismo, y de aquí bajando a las comunidades autónomas, a los municipios, haciendo planes, ¿no?, de reducción de emisiones reales importantísimos. Abandono de combustibles fósiles, lo ha mencionado Nacho al principio, no podemos ser el hub de gas de Europa, no podemos. O sea, nosotros necesitamos también soberanía energética basada en renovables, ¿no? Por supuesto, unas renovables bien implementadas, con una ordenación territorial que cuide la biodiversidad, que cuide a las personas, que garantice las evaluaciones de impacto ambiental, que garantice la participación ciudadana, ¿no? Básicos, todo esto, ¿no? Y, por supuesto, todos los básicos de reducción, ahorro y eficiencia energética que tienen que estar implementados. Pero me voy a la parte del sistema agroalimentario. Y en la parte del sistema agroalimentario, yo creo que, bueno, hemos visto las reducciones de IVA, que coyunturalmente, pues, alivia, pero tenemos que irnos a mejorar en todo lo que tenga que ver con rentas básicas, con cestas básicas, sociales, ecológicas, ¿no? Y ahí voy a ahondar ahora un poquito. No a las macrogranjas, nos decía el compañero antes todo el gran problema que tenemos en España de los grandes oligopolios ahí en el sistema agroalimentario. Pues hay que reducir la cabaña ganadera un 50% para 2030. Esto es muy importante. El 66% de la producción aquí en España es para alimento animal. Ya veremos cuando no tengamos para alimento para los seres humanos. Veremos qué pasa ahí. Suspensión de biocombustibles, ¿no? Esto también es muy importante. Todo lo que sean cultivos para biocombustibles también hay que suspenderlos. O sea, tenemos que empezar a ordenar todo lo que es nuestros usos del suelo, ¿no? Importante ahí.
Dieta de salud planetaria es otro de los grandes elementos. Si seguimos consumiendo al nivel que consumimos de carne, esto va a ser un problema importante, con lo cual la dieta de salud planetaria tiene que tener más origen vegetal. Una transición a un sistema de agroecología con menos fertilizantes, con menos insumos, porque estamos viendo que esto va a ser un problema también, ¿no? Como todos los sintéticos, los plaguicidas, etcétera. Todos los suministros, ¿no? de alimentos de ecología no pueden ser solo para unos pocos, solo para los que se los puedan permitir, sino que hay que ver cómo podemos generar una cadena que apueste por la proximidad y por la ecología, ¿no? Esto es importante, cadenas locales, temporales. Bueno, pues hay que empezar a diseñar el sistema de otra manera y reducir el desperdicio alimentario. Es otro de los grandes contaminantes que tenemos en este sistema y que nos genera graves problemas en todo lo que tiene que ver. Por supuesto, no voy a hablar de las políticas de agua porque podríamos estar aquí muchísimo tiempo, pero son bastante, bastante importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis son muchas medidas, podría contaros muchas más, pero están ahí y lo único que hay que hacerlas es ponerlas en marcha. Eva, muchísimas gracias. Tenemos un tiempo para preguntas, para debate, así que si os parece, si vais levantando vuestra mano, vamos pasando un micro. Os pediría que, como tenemos tiempo, pero tampoco es mucho, que intentemos democratizarlo lo máximo posible y que sean preguntas acotadas que la mesa pueda responder. Hola. Soy la que no paraba de hacer gestos. Lo siento, soy alcaldesa en un pueblo muy pequeñito aquí en la provincia de Zaragoza, en Aladrén, y es que lo vivo, pero vivo la relación de todo lo que estáis diciendo. O sea, es que es todo. Se están volviendo a cargar el territorio de nuevo porque lo quieren invadir. O sea, los suministros, su ganancia está ahí. La soberanía alimentaria, tanto que criticamos a Roig, se la estamos regalando porque parece ser que no sabemos que la tenemos, permitiendo que invadan nuestro territorio. ¿Por qué les sale más barato producir en Marruecos? Y cuando Marruecos no valga, pues se irán más lejos. Y así permiten el relevo generacional, o sea, no permiten el relevo generacional con la PAC. O sea, es que hay que atacar por todos lados. Empezamos a defendernos o estamos ya caput, lo siento. Nos están hablando de progreso. ¿Progreso hacia dónde? ¿Hacia el precipicio? O sea, es que hay que empezar a decirlo ya, pero alto y claro, porque la gente no se está dando cuenta. No podemos reducirlo a este espacio. O sea, es imposible. Hay que dar voz al territorio, no mirar solo para las ciudades, que nos lo están robando. Lo siento. Y medidas luego, si queréis. Hola, un par de cosas, reflexiones. Hablamos de medidas de ahorro energético. Me pregunto qué hacen las luces encendidas, ¿vale? ¿Tiene sentido? Empezando por ahí, vamos a lo concreto. Después, sabemos que el capitalismo incumple sus propias leyes. La primera o una de las primeras es la competencia perfecta que no se está cumpliendo y nadie actúa en relación a esto. Por ahí viene el tema de los oligopolios. Después, no sé si habéis hablado de la deflación del IRPF. No se han aplicado deflación para lo que es la nómina. Esto no ha sido planteado, en alguna ocasión históricamente se ha hecho, no sé si hay alguien aquí que plantee este tema. Y después otra historia, que es bueno, cuando se baja el IVA, ¿realmente a quién se está beneficiando? ¿Al consumidor? ¿Se beneficia el consumidor de la bajada del IVA realmente? ¿Se perjudica al Estado? Sí. Y los precios más o menos, yo creo que no ha habido una gran variación, porque lo que es la base imponible, que es realmente lo que se tendría que notar, esto no varía, es decir, el beneficio que tiene el distribuidor básicamente es el mismo. ¿Qué más da que te bajen el IVA? Si la base se queda igual, lo único que pierde aquí es el Estado, y el Estado somos todos, ¿no?, al final. Y bueno, y sobre la ley de cadena alimentaria, realmente sé poco de ella, pero se lleva a la práctica, habéis hablado mucho de este tema. ¿Se inspecciona? ¿Hay inspecciones? ¿Hay controles? ¿O solo se funciona como siempre a base de denuncias? Y bueno, solamente era eso. Y vuelvo al principio. No entiendo por qué la luz está encendida. Hay por allí también otra palabra. Bueno, yo también... ¿Se me oye?
Aparte de ser concejal en un pueblo también pequeño, soy también candidata a alcalde, que me gustan las palabras neutras. Alcalde, los y las alcaldes. Entonces, no sé si querías hablar, si estabas hablando, como estoy con el tema también, aparte de todo eso, también soy activista con gente, pues eso, de mi territorio, tal, que nos están invadiendo las macro renovables. No sé si esa invasión estabas hablando de ello. Me gustaría que las grandes ONGs, algunas de las cuales estáis aquí, explicarais cuál es vuestra posición, porque desde las plataformas que nos oponemos a esa invasión, que al fin y al cabo es una invasión del sur global de Europa, que dierais vuestra voz porque os echamos muchísimo de menos. Nos están acompañando un poquito Ecologistas en Acción, pero de Greenpeace, aparte de brillar por su ausencia, estamos un poquito flipando con los anuncios que vemos comprados en Facebook. Entonces, comentar, por una parte, en donde estoy yo se van a poner, la Bureba se llama, es una región de Burgos que me dicen, no tengo los datos, pero la gente que no tiene ninguna duda me está diciendo que la Bureba es la zona de España, la segunda zona de España más fértil, la tierra más fértil, por segunda tal, en España. La primera debe estar en Andalucía. En un contexto de guerra con Ucrania, donde hay una escasez de cereales, nos están diciendo que la panacea es poner placas solares bajo las cuales hay que dejar de producir cereal. Por otra parte, los macroeólicos, ha habido antes una andaluza que me ha dicho que ha vivido lo mismo que yo. Yo vengo desde Burgos y todo lo que alcanza la vista, como cuando vas al mar y dices qué bonito las olas a lo lejos, pues qué preciosos los mares de macroeólicas, que, o sea, no se ven otra cosa. Según sales desde Logroño hasta acá, todo lo que alcanza la vista son unos macro postes, ¿vale? Con aspas, que hasta ahora, los que se ven ahora, que ya de paso pues es un dato, los que se ven ahora, yo que vivo en Burgos, pues lo comparamos con las agujas de la catedral, ¿vale? Pues son como equivalente, ¿vale? Los que se están proyectando son dos catedrales y media. Dos catedrales puestas una sobre la otra son los que están proyectando. Se me ha ido el hilo ahora, coño. Bueno, pues algo se me ha quedado por ahí. Disculpa, muchas gracias. Pero tenemos que guardar los tiempos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues adelante, quien quiera, como quiera, cuando quiera. No sé si hay alguna. Bueno, como me ha hecho la pregunta directa, pues voy a responderla. Bueno, aquí hay dos cosas que quiero mencionar antes de responder en concreto a la implementación de las renovables, ¿no? Una, Greenpeace trabaja a nivel internacional y es una organización internacional. Y Ecologistas en Acción es una organización que trabaja en el territorio. Entonces, bueno, pues también cada uno llega a donde llega, ¿vale? Entonces, por suerte trabajamos conjuntamente en muchas cosas y nos vamos complementando. Esto también para que no podéis esperar a Greenpeace en cada uno de los pueblos de España, es imposible, no llegamos porque los retos son muy gordos. En segundo lugar, quiero resaltar y volver a mencionar que estamos en una emergencia climática. ¿Y eso qué significa? Que lo tenemos muy fastidiado, ¿no? Y ese grado y medio de temperatura al que no deberíamos alcanzar, ¿no? Y es el Acuerdo de París, de las grandes cumbres del clima, pues no, de momento todas las predicciones y el último informe del IPCC lo dice muy claro, la ventana se nos está estrechando, ¿vale? La ventana se nos está estrechando. Y entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Bueno, pues por un lado, una reducción de la demanda energética muy fuerte y por otro lado, pues hay que conseguir otra fuente de renovables, o sea, una fuente de energía diferente a los fósiles, ¿vale? O sea, estas son las dos soluciones que tienen que estar encima de la mesa sí o sí, ¿vale? Entonces, ante esa implementación de renovables, que es la fuente de energía que se requiere, pues en España en concreto nos va a tocar implementar renovables de diferentes tamaños, renovables grandes, renovables medias, renovables pequeñas.
¿Qué es verdad? Pues que no se está haciendo correctamente. Esa es la realidad y ahí es donde está Greenpeace, ¿vale? No se está haciendo correctamente. Es decir, como llevamos 10 años de retraso, cuando nos ponemos a hacerlo, no lo hacemos correctamente. Ni ordenamos el territorio, ni decimos dónde no se pueden poner renovables, ni les pedimos a las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias, y a las municipales, donde sí, o sea, que hagan su diseño y digan, oiga, aquí sí, ¿vale? Y para ahí hay muchas zonas industriales, muchos tejados, muchas zonas degradadas, etcétera. Entonces, ahí sí. Y entonces con esto empezamos a abrir los procesos y a pedirles a las empresas que cumplan una serie de requisitos, ¿vale? En las subastas, etcétera, etcétera. Nosotros estamos peleándolo a tope, a todos los niveles, o sea, sentándonos con Teresa Rivera, con la Secretaría de Energía, con empresas, con todos, para que se pueda hacer no bien, sino de forma excelente, ¿vale? Porque efectivamente, pues yo no quiero que vosotros sintáis que os están invadiendo el territorio y que vuelva a ser otra colonización del territorio, ¿no? Porque estamos hablando de que otro de los temas importantísimos, bueno, es que crucemos todo esto y que aparte de toda la parte de transición energética, está la parte de alimentación, está la parte de pueblos vivos, está la parte de biodiversidad y está la parte de ciudadanía, productores, etcétera. O sea, que todo eso tiene que estar cruzado y muy bien pensado. Y es que además todo está claro y las soluciones están todas encima de la mesa, pero nos vuelve a ocurrir lo mismo. Nos vuelve a ocurrir lo mismo. Las grandes empresas del oligopolio, bueno, pues hacen sus juegos y sus juegos son leyes del mercado. Y eso es lo que nos está pasando. Y entonces acabamos el año 2022 con un real decreto que nos dice que se rompen las garantías de evaluación de impacto ambiental y se rompen las garantías de participación ciudadana cuando en los proyectos. Y esto es lo complicado, ¿no? Y entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues como decía este señor, pues ir a los tribunales. Esto es lo que este es el siguiente paso que vamos a tener que hacer. ¿Cuándo es imprescindible que aceleremos la implementación de renovables? Y os lo voy a repetir hasta la saciedad. ¿Dónde está Greenpeace? Apretando para que se acelere la implementación de renovables, porque si no, nuestra vida está en juego. Y esto es así. Pero claro, no se puede hacer de cualquier manera. Yo quería un poco, al calor de una de las preguntas de un compañero que tiene que ver con la cuestión fiscal. Fijaos, estamos acostumbrados a ver la fiscalidad como por trocitos, ¿vale? Cada uno de los impuestos y sistemáticamente los diferentes gobiernos, en función de las coyunturas, las correlaciones de fuerzas, han ido modificando, las diferentes administraciones han ido modificando algunos de los gravámenes. Y el problema, y por eso nosotros insistimos que la legislatura que viene sería un buen momento para que este país hiciera verdaderamente un reseteo en el sentido de hacer una apuesta estructural y sistémica por esa reforma fiscal, porque si no miramos el sistema tributario como un todo, con vasos comunicantes entre sí, corremos el riesgo, como nos ha pasado, de acabar bonificando ciertos gravámenes que se acaban convirtiendo en mecanismos regresivos. Cuando nos preguntamos por qué este país no es capaz de reducir desigualdad en momentos de bonanza económica, es porque nuestro sistema tributario tiene déficit de progresividad. Y por tanto tenemos que pensarlo como un todo. Por eso decimos, nos parece interesante que se haya puesto en marcha el gravamen a las grandes fortunas, pero el desafío es una reforma estructural del impuesto de patrimonio. Y esto amerita sentarnos, verlo bien. A ver, el libro blanco que se ha presentado de reforma fiscal es un primer instrumento. Por supuesto que es un documento que podemos someterlo a revisión, a crítica, pone encima de la mesa una cuestión muy importante, que es la primera vez que se pone encima de la mesa la fiscalidad verde como un tema central, y es complejo el abordaje, ¿no? Pero hay que verlo como algo que es mucho más integral. Y luego una segunda cuestión, y es, claro, si asumimos que buena parte del problema de desigualdad no tiene solo que ver con el sistema redistributivo, con la capacidad de progresividad, sino también con la necesidad de dotar de mayor suficiencia tributaria al propio sistema, nos tenemos que replantear claramente el reequilibrio a la hora de la tributación entre riqueza y rentas, entre rentas salariales y rentas de capital, patrimoniales, etc. Y este es todavía algo que está en juego y que se han dado pasos, pero que obviamente va mucho más allá. Y esto tiene que ver con una tercera idea y es, que yo entiendo que puede ser problemática, y es que tener el gobierno no es tener el poder.
Tener el gobierno no es tener el poder, es una herramienta potentísima, es el lugar desde el que producir política pública, que es la principal herramienta. Pero lamentablemente nos vamos a encontrar con resistencias muy fuertes que tienen una enorme capacidad de producir modificaciones. Se ha hablado de la concentración, del carácter monopolístico. El carácter monopolístico es sistémico y, por tanto, amerita una reflexión estratégica de cómo encaramos cuando se da esa concentración de poder que, por supuesto, amolda el marco a sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son muchos los desafíos, pero desde distintos órdenes nuestro rol es de sociedad civil. Nosotros no somos un partido, ¿no? Repensar también este tipo de cuestiones. No sé si tenéis alguna... Perdón. Únicamente lo de la cadena, la ley de cadena, si se está implementando o no, la verdad es que poco. La sensación es que los agricultores y ganaderos esperan a que el AICA y demás entes administrativos actúen de oficio la administración espera a recibir las denuncias. Y los unos por los otros no se mueven. Entonces, ese es un problema. Es un problema las organizaciones, al final, las administraciones... las hacen las personas, y yo creo que lo que falta es una mayor proactividad en este caso de la administración, de los que estén enfrente de la AICA. Después también falta el desarrollo, sobre todo, del observatorio de precios. Es fundamental conocer los márgenes, porque, como bien decía el compañero, aquí todo el mundo sabe lo que cobra un agricultor. El agricultor, en el 99% de los casos que yo conozco, no puede cobrar menos porque ya está al límite de la subsistencia. Y sin embargo, nadie sabe lo que ganan tanto industria como distribución. Y ese es el problema. Ahí es donde falta información y ahí es donde falta poner la lupa, porque lo que no puede ser es que siempre las consecuencias negativas las sufran los mismos, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Entonces, yo creo que a nivel de ley de cadena eso se podría desarrollar más. Y que el observatorio de precios, tal y como por ejemplo hacen en Francia, debería ir pensado o debería encaminarse a publicitar cuáles son los márgenes que cobran tanto de distribución como de industria, porque así el consumidor podría tener un rol mucho más activo a la hora de decidir qué compra y qué no compra y quién al final es el que percibe parte de ese dinero que está pagando, porque de otra forma al final el único criterio es el precio y se acaba yendo siempre al más barato. Y eso, claro, es un problema en sí mismo. Muy brevemente, porque ya veo que vamos fuera de plazo. Respecto a la cadena, pues bueno, lo has dejado muy claro. ¿Por qué no se denuncia? En parte, pues un poco quizá por miedo también de algunos productores. Hay que trabajar en esa denuncia, en esas denuncias, que para eso están los abogados y para eso estamos las organizaciones. Y hay que trabajar sobre todo en ese observatorio de la cadena, en ese ver esos márgenes, dónde están esos grandes beneficios en cada eslabón de esa cadena. Y simplemente ya decir, había aquí la compañera decía que dónde poner renovables, dónde no. Nosotros desde luego tenemos claro dónde no, en aquellas tierras de mayor producción, además de zonas ambientales, como es normal, pero sobre todo no usar tierras de gran producción, tierras productivas de gran calidad para hacer parques solares o para dedicarlas a otra cosa. Tenemos, por desgracia, en este país muchísimas superficies muy áridas, muchísimos tejados y muchísimas zonas donde no hay ningún problema. Y desde luego quiero darle también un poco la razón a la alcaldesa de Aladrén, que ha hablado al principio, cuando decía a la hora de gestionar el territorio que sí que creo que hay un déficit de contar con el territorio en esa gestión. Se acostumbra mucho a gestionar desde las grandes ciudades, es normal, es donde está el poder, pero sería muy bueno el contar mucho más con el territorio a la hora de gestionarlo y a la hora de legislar para él.